Bueno, el día de ayer el gobernador Miguel Márquez atendió preguntas de los reporteros en torno al tema del libramiento de Silao, que no acaba de quedar completamente claro ni transparente. Hace unos días, un diario de circulación estatal, el AM, publicó el trazo que podría tener esta carretera, porque los datos en realidad no se conocen, no ha habido mucha transparencia al respecto. Se supone que el tema es que todavía no se liberan los derechos de vía. El gobernador Márquez hizo alusión directo a esto en la entrevista del día de ayer. AM además habló de los precios que se están pagando en las liberaciones de derechos de vía, calculando en su reportaje que retomamos el día de ayer, el día de antier, pues que no está muy por debajo de lo que se presupuesta en ese tope de 2,000 millones de pesos de costo de esta vía, que es además sobre el cual se determinan situaciones como el tiempo que será concesionada y también las tarifas que se cobrarán para utilizar esta vía. Bueno, ayer preguntado e interrogado sobre el tema, Miguel Márquez le reprochó directamente al medio de comunicación del que hablamos, al diario AM, haber difundido estos precios estimados de tierras. Dijo Miguel Márquez que esto puede encarecer el proyecto, que de hecho ya lo había logrado, ya había impactado de esta manera. Grupo México adquiere para desarrollar el proyecto de libramiento de Silao que les fue concesionado sin licitación alguna, tierras en varios ejidos, atraviesa varios ejidos de la zona. El gobernador retó a los medios de comunicación a que tuvieran en lo subsecuente la capacidad para reconocer que se equivoca. La información financiera que el diario me difundió este lunes, de acuerdo con una investigación periodística, define que las tierras estarían costando 898 millones de pesos, es decir, casi la mitad de lo que cuesta el libramiento, que cuesta 2,000 millones, un poco menos de la mitad, digamos el 40%. El libramiento requiere 87 hectáreas, lo cual son 870 mil metros cuadrados. Según las cuentas, el rotativo también difundió que de acuerdo con los acuerdos firmados ante notario público, los empresarios de Grupo México estarían pagando entre 200 y 280 pesos por metro cuadrado de tierra ejidal. Estas negociaciones se estarían llevando a cabo en 10 ejidos a lo largo del trayecto que tiene el libramiento, que mide 17 kilómetros. Miguel Márquez fue abordado por reporteros precisamente del diario AM en las instalaciones del puerto interior. A la grabación tuvimos acceso a todos los demás medios. Ahí Márquez reiteró que la reserva de información que ha hecho, la publicación parcial de los datos relacionados con la concesión, obedece a la necesidad de frenar la especulación de tierras. Esto se ha venido diciendo siempre como pretexto. Porque, bueno, se supone que se tardaron en dar a conocer la noticia de la concesión porque Grupo México estaba avanzando precisamente en la liberación de tierras. De ahí derivaba la rentabilidad de su negocio, del proyecto y también las definiciones de costos. Saber si el proyecto, al final de cuentas, le representa o no un buen negocio, un negocio razonable o un supernegocio quizás también. Parte de lo que ayer se escuchó en esta entrevista de prensa resulta interesante. Escuchar a Márquez y las preguntas de los reporteros. Vamos, se los compartimos aquí en esta entrevista que le agradecemos al área de comunicación social del Ejecutivo del Estado que nos haya proporcionado. Hay algunos datos, sí, que no, por ejemplo el tema de la tierra, pues no le van a decir exactamente el trazo, de por sí ya no lo... ¿Hay que reservarlo si es un... Porque... De forma directa, no es una licitación. No, a ver, porque pues ya ustedes mismos lo sacan, que ya subieron de precio. Ustedes mismos generaron la plusvalía, ¿sí? Entonces hay un recurso estimado para la compra de terrenos. Entonces tiene que cuidarse que no se nos vaya, ¿sí?, más arriba, ¿sí? Creo que ese es de los pocos temas. Y el otro, que es, lo comentaba yo, son los costos, ¿sí?, de los proyectos, que ahorita son paramétricos, y tienen que esperar a que tengan el proyecto ejecutivo ya completito, para decir son 10 pesos, son 10 pesos, con un dato de que, ay, cuesta el puente 10 pesos, y luego costó 12, va a decir, uy, ya lo inflaron, ¿sí? O ya le bajaron. Es eso. Pero hay otros proyectos que... Mire, se lo va a poner muy fácil, se lo va a poner muy fácil, que nada debe, nada teme, yo no tengo ningún problema, yo no tengo que, ni me he robado, ni me robaré un centavo, está en más, está mi puesto de por medio, si así lo quiere saber. Sí, nomás también, si ustedes se equivocan, díganme si tienen la capacidad de reconocer que se equivocaron. Pero no está listo el proyecto ejecutivo, ¿por qué no lo dan a conocer? Le estoy diciendo que están en los proyectos ejecutivos,
¿sí? Están en proceso, pero obviamente una vez que esté ya concluida también la misma. No podemos adelantarnos. Es que obviamente se hizo con costos paramétricos, ¿sí? Perdón, con costos paramétricos, y tienen que obviamente revisarlos obra pública, porque tienen que ajustarse a los costos de obra pública, ¿sí? Tienen que ajustarse a los costos de obra pública. O es como el tema de las tierras, creo que traían 800 millones para compra de tierra. ¿Sí? Si nosotros, obviamente, se compra más económico, pues nos permite ahorrar recursos ahí, y eso baja para la concesión. Sí, en el costo. Pues sí, claro, pues en cuanto salió. Entonces no se sabe ahorita cuánto finalmente va a costar. Es que al final del día, insisto, en la cláusula es muy clara. Si hay esos ahorros, obviamente, pues en el retorno del costo-beneficio será mucho más rápido en el tiempo, y eso implica mayores utilidades para gobierno. Sí, en su momento. Pero también está el riesgo de que pueda salir más caro. No. Digo, pues si lo siguen promoviendo, a lo mejor sí.